Hola, bienvenido. ¿Te gustaría conocer un poco más de cómo es estudiar y trabajar en Canadá? Yo soy Ara y me encantaría mostrarte cómo fue mi proceso y sobre todo cómo es vivir aquí en Canadá. ¿Me acompañas? Siempre me ha gustado vivir experiencias nuevas y superar grandes retos. Y cuando descubrí a Canadá e investigué un poco sobre el país, comprendí de inmediato que este sería mi siguiente y más grande proyecto. Hasta ahora. Así que encontré a Cell Canada y decidí ponerme en contacto con ellos. Y desde el inicio me brindaron el trato más cálido y me empaparon con el ambiente canadiense desde el primer día y durante todo el camino. Siempre me brindaron todos los medios necesarios para llevar mi proceso de migración correctamente, que debo decirte desde ya que no es un proceso sencillo. Toma tiempo y paciencia. El éxito requiere planeación. En mi caso, fue todo un año planeando en qué provincia iba a vivir, la carrera, universidad, papeles, certificaciones, traducciones, autorizaciones, en fin. Pero te aseguro que si tienes paciencia y la guía adecuada, es completamente viable y posible. Y cuando menos te das cuenta, ya estás aquí. Y ya sé que seguro te estás preguntando qué tan fácil fue encontrar trabajo en Canadá. Y quiero ser muy honesta contigo. Cuando viví en México, tuve un récord perfecto de entrevistas. Trabajo al que aplicaba, trabajo que obtenía. Sin embargo, cuando llegué aquí, recuerdo haber repartido 25 solicitudes de empleo antes de obtener mi primer trabajo. Y si bien no fue un puesto de gerencia o alto rango como estaba acostumbrada, pronto descubrí que en Canadá no hay trabajo pequeño o menos valorado. Actualmente, reparto pizzas en Domino's. Mi salario es suficiente para cubrir mis gastos de vivienda y alimentación y el trato que recibo tanto por parte de mis jefes como de cada cliente es respetuoso, cálido y, sobre todo, digno. ¿Y te gustaría saber cómo es mi experiencia aquí? Maravillosa. Al llegar, la calidez y el cariño del país me envolvieron. Y si bien las nuevas costumbres, ideas, paisajes y experiencias eran conmovedoras, al final del día no podía evitar sentir nostalgia por mi país y mi gente. Pero la diversidad y las incontables oportunidades que Canadá brinda lo hacen el país perfecto para encontrar personas maravillosas de todo el mundo, incluso de tu propio país. Así que conocí a Bruno, un soñador mexicano que, como yo, tenía grandes metas y sueños que cumplir. Y pronto nos convertimos en excelentes amigos y cómplices. El venir a Canadá me ha dado mucho crecimiento, al igual que caminos que me han llevado a fracasos. Pero sobre todo, enseñanzas. Esas que mantienen mi convicción intacta y, a pesar de lo indispuesto que pueda llegar a estar, recordar que el sacrificio siempre vale la pena. Que no importa qué tan lejos esté de mi México, siempre habrá un cielito lindo que me lo recuerde. Así como lo feliz que me hace representarlo donde quiera que esté. Al final, está en nosotros. Está en nosotros decidir qué decisiones tomaremos para nuestro futuro. Y entender que esta oportunidad nos suma, multiplica. Multiplica desde aprendizajes hasta amistades, tal como Walid, un amigo colombiano que, al igual que ustedes, tiene un propósito en esta vida. Es una experiencia invaluable. Desde el momento en que llegué, supe que la vida me había puesto ante una travesía enorme que me daría los mejores aprendizajes. Y así fue. Desde las relaciones que he creado hasta la mentalidad que el país me inculcó de salir adelante y emprender todos mis proyectos más anhelados. No solo encontré personas grandiosas, sino que también aprendí a encontrarme y conectar con todo aquello que me apasiona. Sé que un futuro grandioso me espera y todavía amo ser parte de este proceso que ya es irreversible. Si quieres saber más sobre nuestra experiencia en Canadá y de nuestros proyectos, no te olvides de seguirnos en nuestras redes sociales como Irreversible Life. Yo soy Aren Canadá. Y a mí, sígueme como Paolo Vigit.